Hi, I'm Charlotte Owen. I'm the Head of Art here at Caxton College. As you can see from the artwork behind me, we place a lot of value and importance on the arts. We also celebrate the process of making as well as the final outcomes. So today we have an artist speaker coming to visit called Rafa Di Corral. He's coming to speak with the students, look at their artwork, understand the process they have worked through, and then he's going to speak with parents and staff too. So it's really lovely to have this opportunity to celebrate the success and work of our students. We really hope you enjoy it. Thank you. Colegios creo que deberían desde más temprana edad fomentar todo este tipo de actividad artística y bueno, pues es una cosa que veo que aquí en el Castón lo hacen y lo están fomentando y lo fomentan desde un punto de vista muy bueno además porque les dan opciones a los propios alumnos para que puedan interactuar dentro del arte, ¿no? Dice, explicándoles, pues vamos a hacer esto o haciendo una citación de algún artista o haciendo trabajar en torno al cuerpo humano o trabajar en torno al paisaje y hace un desarrollo de una pieza concreta con estos motivos, ¿no? Entonces eso para mí me parece fundamental porque además es un ejercicio que se hace ya cuando tú ya te centras en Bellas Artes, es un ejercicio que es muy habitual. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que en realidad tienen como una verdadera vocación y solucionan muchas partes del cuadro de una manera muy compleja y muy creativa, sin embargo, no tienen pensado una orientación hacia estudiar Bellas Artes, por ejemplo, o algo similar. El proceso creativo es básico para desarrollar una pieza, es decir, apoyándote en bocetos y en estudios puedes llegar a la conclusión de un resultado final donde se produce ya un equilibrio cromático, donde hay una solución de formas, donde los volúmenes se han adaptado, pero para todo ello hay un proceso. Yo les diría simplemente que esto es una carrera de fondo, o sea, es una carrera de fondo en la que tú estás avanzando y estás y hay que estar ahí mucho tiempo y es muy duro y hay que seguir y hay que estar y bueno, y sobre todo hacerlo con verdadera sinceridad y verdadera creencia de lo que estás haciendo.